Ya estamos listos con la segunda de los deportes. Tenemos que hablar de un momento icónico que se vivió ayer al finalizar justamente lo que fue el Gran Premio de Brasil, porque de la nada y después de muchos meses de un silencio total, de un hermetismo absoluto, aparece de repente la figura de Michael Schumacher. No es precisamente Michael Schumacher, sino que se abrieron tanto su cuenta de Facebook, de Instagram y de Twitter de la nada. Por supuesto que no tiene absolutamente nada que ver con Michael Schumacher como tal. Él ni siquiera sale una foto. Pero es la primera noticia que se tiene del expiloto de actualmente 47 años de edad, que está totalmente apartado de la vida pública desde que a finales de 2013 tuvo ese accidente en esquí y del cual quedó pues durante meses en un coma inducido. El 7 veces campeón, que logró 307 grandes premios, bueno, pues recibió más de 1 millón de saludos en cuestión de minutos. Por ejemplo, también el mismo Nico Rosberg, que está ahorita tratando de ser el campeón y con el cual compartió escudería en Mercedes, bueno, pues lo saludó y le dijo bienvenido a las redes sociales, Michael. Así que pues es algo bueno, es una noticia de Michael Schumacher, aunque no sea precisamente el propio Michael, pero es saber algo con respecto al expiloto, porque en verdad que no se sabe nada de él ni de su estado, por esto que comentábamos de que la familia lo tiene en una reclusión absoluta. Bueno, ahora hablemos de lo que también sucedió en la NFL la semana 10. Comentemos primero el encuentro para México, por supuesto, que sí fue un partidazo, pero en México tiene un sabor especial porque es de los grandes. Estamos hablando de Dallas contra Pittsburgh. Un partido que además ya sabemos fue llevado por los novatos y Ezekiel Elliott, que lo estamos viendo cómo rompía a cada una de las defensivas. Fue el gran momento de este corredor, la selección número 1 del draft y por supuesto también del quarterback Dak Prescott. Y Ezekiel Elliott, bueno, pues guió a los vaqueros a derrotar 35-30 a los acereros de Pittsburgh e hilvanaron su octava victoria de forma consecutiva. Ni siquiera hubo una gran jugada de engaño de Ben Roethlisberger, pudo descarrilar al equipo que en estos momentos es el más enrachado de la NFL. Elliott corrió para 114 yardas y 3 touchdowns, 2 en los últimos 2 minutos del encuentro. Así es como también Dak Prescott se sobrepuso a un balón suelto en los momentos más importantes del partido y terminó lanzando para 319 yardas y 2 anotaciones, mientras que Dez Bryant tuvo 6 recepciones para 116 yardas, una de las cuales 50 yardas que terminó justamente en las diagonales. Roethlisberger pasó para 408 yardas y 3 touchdowns por los acereros, pero no fue suficiente. Por parte de Atlanta, Ryan Matthews corre para 108 yardas y 2 anotaciones. Sin embargo, fue una tenaz defensiva de las Águilas de Filadelfia, la cual frena a los Halcones y se llevan la victoria a Filadelfia 24-15. El quarterback novato Carson Wentz lanzó para 231 yardas y lleva a las Águilas a estar en estos momentos 5-4, 5 victorias y 4 derrotas. Allá es como se consiguió. Y la sorpresa en el juego del domingo por la noche, la reedición, como ya lo escuchaban, sí, del Super Bowl número 49. Desde entonces no se veían las caras Nueva Inglaterra y Seattle Seahawks. Al final, y estando en la yarda número 5 a punto de anotar, lograron detener la defensiva de Seahawks a los Patriotas y se lleva la victoria el equipo de justamente Seattle. Bueno, veamos el resto de los partidos. Ravens, que ya lo habíamos visto desde el jueves 28-7. La gran sorpresa fue los Titanes de Tennessee, que le pegan y duro a los Green Bay Packers, 47-25. Los Saints pierden con los Broncos 25-23. Bueno, Miami también fue gran sorpresa al derrotar a los Chargers. Cuarta victoria consecutiva de los Delfines. Esto al terminar 31-24. 49 iba a ser la gran sorpresa también. Otra, hubieran sido varias, pero bueno, otra rompequinielas, porque los 49 estuvieron a punto de ganar de los Cardenales 20-23. Hoy, lunes por la noche, estaremos viendo a los Bengalís contra los Gigantes de Nueva York. Este partido se espera que sea bueno. Mientras tanto, ¿qué está pasando en México con la UNEFA? Ya están listas las semifinales y recordemos que desde hace un tiempo, ya en este nuevo formato, están los dos tazones previstos. Entonces, el tazón Cayetano Garza será disputado entre los Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que recibe a los Potros Salvajes de la UAM, mientras que el tazón Jacinto Licea será entre las Águilas Watch, que reciben a los Pumas CU. Así que esto es lo que se tiene. Y ahora hablemos del Masters de Londres. Después de que Andy Murray se consagró como el nuevo número uno del mundo y le quitó justamente a Novak Djokovic esta distinción, la cual tenía bastantes semanas al frente, bueno, pues Djokovic resulta que salió bravo y en cuestión de pues 2 horas termina con su contrincante, el austriaco Dominic Thiem, por 6-7. 6-0 y 6-2 en el primer partido del grupo de John McEnroe, esto en el Masters que se está realizando allá en Londres. Así que bueno, pues es excelente lo que consiguió Novak Djokovic. Si puede recuperar el número uno del mundo, sí,
Esto, si es el campeón de este Masters y obviamente Andy Murray no llega a la final, podría recuperar lo que es el número uno después de 122 semanas al frente, que se lo quitó. Y ahora veamos los resultados de la NBA en lo que fue la jornada dominical y vamos a ver cómo los Cavs derrotan 100-93 a los Hornets, los Lakers caen con los Timberwolves 125-99, los Warriors, que ahí estaban pues en un buen partido sin duda alguna contra los Suns, ahí está el marcador final 133-120 y bueno, los Trail Blazers que le pegan a los Nuggets 112-105 y esto pues fue lo que se vivió justamente en prácticamente todo el fin deportivo, porque también inició la temporada grande, mi estimado Omar, y así de qué es. Forma, con dos grandes invitados, ¿no? Así es, antes se decía un domingo sin toros, los grandes fanáticos decían un domingo sin toros no es domingo. Exacto. Pero ahora ya es distinto, porque ahora la fiesta brava pues inició el sábado, ¿sí? De tal manera que sábado y domingo ya es como se correrán, se darán a conocer este tipo de fiestas, y bueno, pues ayer y antier las ganaderías fueron... pues insuficientes, buenas presentaciones de todos, pero muy mansos, no permitieron a los protagonistas de las noches, el del sábado, el Óleo González Otoluco y también el español José María Manzanares, quien cortó una oreja, Pati, en su quinto toro. Que además se dice que esta oreja que cortó, pues más que nada fue incitada por el público, ¿no? Porque Manzanares lo había hecho bien, pero algo que estuvimos viendo durante los dos días de corridas es que a la hora de pegar, obviamente, con las espadas, pues normalmente fueron bajos cada uno de los toreros. Entonces, bueno, pues aquí la presión del público que exigió al juez de plaza y sí termina dándole la oreja a Manzanares y fue la primera oreja de la temporada, ¿no? Y abusados con las ganaderías, ¿eh? Porque yo del lado de los ganaderos siempre oía, cuando los criticaban, ay, que todos están chafas, que no sé qué, decían, no, no hay torero. Y así eran unos pleitos. ¿Qué hacemos? Los neófitas de los toros. No, pero la verdad es que sí fue durante mucho tiempo y en estos últimos años muy criticados los astados, sí, porque sí, eran sí, de muy baja calidad. Yo siento que ahora mejoró con lo que fue el inicio. No quiere decir que ya sean los de excelente, claro, calidad. Se esperaba que todavía fueran mejores, pero sí le dieron pues una vuelta, ¿no? Pues don Pepe Garfio siempre decía que no había torero, quién sabe. Así es, fue ganadería de Bernardo de Quirós y de Shahai. Los de ayer, pues sí, también, ¿no? Hubo mucha expectativa. Hay que seguirle la pista a Andrés Roca Rey, peruano. Exacto, un peruano. Gran joven de 20 años que apenas tomó la alternativa el año pasado y que la verdad es que se puede convertir en figura. Y como diría Vargas Llosa, hay que disfrutar de los toros hasta que se pueda. Hasta que se pueda. Exactamente. Exacto. Y bueno, Joselito Adame, pues hizo el intento. No pudo. Buenos toreros, pero bueno, pues vamos a ver salió qué pasa. Salió hasta en rodillas esperando, pero nada más no hubo forma de que Adame se llevara. Interesante lo que pasó. Vamos a esperar hasta dentro de 15 días en los toros.